Todos los años lo mismo. No puede ser el domingo de Pascua, ¿cierto? Así que... Pero esta vuelta tuvimos inconveniente, la calor, y se me desarmó el huevo. Pero todo realizado por vos. Yo también tuve ayuda, como es de Gracielita, y no, unos cuantos ayudaron. Bueno, pero qué lindo, porque como decíamos recién, te hemos encontrado, por ejemplo, en la escuela especial, en otros lugares, también con esto mismo, sí, ¿no? Sí, siempre llevo así a la escuela. La especial es la preferida. Ajá. Pero Sagrado Corazón, Pueyrredón, también siempre he llevado ya, así que... ¿Y es algo que le hace bien a los chicos, que los une, que se ponen todos contentos, igual que el aceño, pero a vos también? Sí, uno se goza como es viendo reír y pedirse a los chiquitines, ¿viste? Mirá que ellos están de lo mejor, con las golosinas y qué sé yo. Bueno, aparte un de... Un momento de gozo de uno para mí particular. De confeccionar este huevo de Pascua, también hoy has traído algo en especial, ¿no? Un barquito. Ah, ese, que, ese de la bisnieta. Claro, que dice Coti, la pirata del aquí. ¿Es sí. una bisnieta? La bisnieta, la primera y la única. Ajá. Bueno, y vamos a contarle a la gente que también es todo obra tuya, porque haces carpintería, haces de todo. Aficionado. Sí, y eso que ya pasaste los 60. Sí, y algo más. Bueno, Tito, desde ya felicitaciones por compartir esto que te hace feliz a vos y también que le hace feliz a los chicos, ¿no? Gracias. Bueno, es Tito. La felicidad propia, del gusto se da uno, como es. Siempre hay algún lugarcito. 20.000 problemas para hacerlo, porque con la calor estos días, ¿viste? Sí. Se te pueden traer chocolate. Pero los gustos son gustos, dijo. Yo sí. Te digo quién lo dijo. Sí. Bueno, Tito, muchas gracias por todo. Felicitaciones. Por favor, chicos, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.